Iván Acuña, el abogado del alcalde Gustavo Petro, le aseguró al sistema informativo de Las Mañanas con Uno que le parece muy sospechoso la celeridad con la que están actuando los magistrados del Estado, del Consejo de Estado, en el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, y que todo apuntaría a una decisión en contra de Petro. Iván Acuña, abogado defensor del alcalde Gustavo Petro, dice que aún es incierta la decisión del Consejo de Estado. El abogado Acuña indicó que se espera que haya imparcialidad en la decisión. Prime, digamos, las consideraciones jurídicas, los estudios juiciosos y minuciosos que deben hacerse en un proceso tan complejo, tan amplio, tan extenso, que está integrado por más de 3.000 folios. Señaló que le preocupa la celeridad que se le ha dado al caso Petro. Realmente en tan poco tiempo estén discutiéndose temas tan trascendentales, digamos, para la democracia misma del país. Esa es la parte que a mí realmente más me llama la atención. En caso de que el fallo no favorezca al alcalde Gustavo Petro, quedaría pendiente resolver las 365 tutelas que reposan en el Consejo Superior de la Judicatura. Y en noticias del mundo, Tailandia vive una nueva jornada de protestas contra el gobierno. Miles de manifestantes mantienen sitiada la oficina de la Secretaría de Defensa, exigiendo la renuncia del primer ministro de ese país, Yingluck Shinawatra. Uno de los líderes de los manifestantes advirtió que si no hay cambios en el gobierno, intensificarán las protestas y ataques contra la fuerza pública. Hasta el momento se registra un total de 5 personas muertas, 70 heridos y más de 180 personas detenidas durante las protestas. Y en el Líbano, en el Medio Oriente, 4 personas murieron y 80 más resultaron heridas luego que se presentaron 2 explosiones en la capital de Beirut. Las bombas fueron activadas en una zona céntrica cerca a la embajada de Kuwait en el centro cultural de Irán. El primer ministro libanés, Tamam Salam, aseguró que ha recibido mensajes de más ataques terroristas en las últimas horas.